llenado del formulario 111 para el previo registro de facturas de beneficiarios del RE-IVA. Los beneficiarios dependientes, independientes o jubilados que hubieran elegido la opción no en la solicitud de reintegro automático deben realizar el registro de sus facturas a través del CIAT. Para realizar este procedimiento, deben ingresar al portal web del Servicio de Impuestos Nacionales, www.impuestos.gob.bo, y accedemos a la oficina virtual. En la columna de servicio al contribuyente, haga clic en el Sistema Integrado de la Administración Tributaria, CIAT, Mis Facturas, RE-IVA. Ingrese sus credenciales creadas en el formulario 203. Beneficiario. Código de beneficiario. Usuario. Contraseña y el código de seguridad CAPTCHA. Y hacemos clic en Iniciar sesión. Ingresamos a la ventana de aplicaciones y elegimos Abrir aplicación para ingresar al aplicativo Mis Facturas. En la opción Mis Compras, visualizaremos todas las compras realizadas por el beneficiario. En este menú, elegiremos Registro Mis Compras, donde procederemos a llenar los datos de las facturas obtenidas en el periodo a registrar. La ventana le brindará la opción de descargar la plantilla de registro de facturas en Excel, donde podremos transcribir los datos de las facturas de compras. Número de ítem, NIT del proveedor, número de factura, número de autorización o código único de facturación CUF, la fecha de emisión, el importe total y el código de control. Y guardamos. Posteriormente podrá importar las facturas registradas haciendo clic en el botón Importar desde Excel. Elegimos el archivo, hacemos clic en el botón Abrir y observamos que los datos fueron importados adecuadamente. Al mismo tiempo, podremos continuar con el registro de facturas en el CIAT. Iniciamos consignando el NIT del proveedor, el número de factura, el número de autorización, la fecha de emisión de la factura, el importe total de la factura y el código de control. Finalmente, pulsamos la tecla Enter para realizar el registro. Para verificar las facturas registradas, ingresamos a la opción Mis compras a detalle, donde visualizaremos las facturas que registramos de forma manual y las facturas que hayan sido emitidas a su nombre y carnet de identidad. En la columna Acciones, tendremos la opción de editar los datos registrados para corregir datos erróneos o eliminar facturas registradas. En el menú Mis formularios, generaremos el formulario 111 RE-IVA. Elegimos la gestión y el periodo a generar y pulsamos en el botón Generar formulario. El sistema nos mostrará una ventana donde ratificamos o seleccionamos la gestión y el periodo, el lugar de presentación, la fecha de presentación y guardamos. De esta forma generamos el formulario y procedemos a seleccionar las facturas a declarar. El sistema también nos dará la opción de editar los datos registrados haciendo doble clic en el campo requerido. Continuamos haciendo clic en Selección Compras para elegir las facturas a declarar para el reintegro. Seleccionamos las facturas requeridas y hacemos clic en el botón Seleccionar y cerramos la ventana. A continuación visualizaremos las facturas seleccionadas en la parte inferior del formulario 111 y los detalles de totales, donde observaremos el promedio de ingresos, la cantidad de facturas declaradas, el total del importe de facturas y el monto de reintegro IVA que será depositado en su cuenta bancaria. Guardamos cambios. El sistema nos confirmará el registro y finalmente pulsamos en Realizar declaración. El sistema nos pedirá la confirmación del envío del formulario una vez más. Pulsamos en Sí y de esta forma hemos generado con éxito el formulario 111. Observaremos el resumen del monto declarado en las facturas, el monto sujeto a devolución RE-IVA y el monto de reintegro. Para visualizar los formularios declarados en periodos anteriores, ingresamos al menú Mis consultas y seleccionamos Consulta de formularios por periodo. En la ventana, seleccionamos la gestión y el formulario a consultar. Elegimos el formulario 111 y hacemos clic en Buscar. En la parte inferior visualizaremos el formulario 111 del periodo de enero declarado y la opción de reimpresión o visualización. De esta forma hemos aprendido a registrar el formulario 111 y visualizarlos en el aplicativo Mis Facturas. Recuerde, los beneficiarios que hayan elegido la opción Registro Automático, de igual forma podrán visualizar los formularios registrados por el sistema de la Administración Tributaria. Con el pago de tus impuestos, estamos saliendo adelante.